ANECA lidera la puesta en marcha y el seguimiento del estudio con perspectiva de género sobre las retribuciones del personal docente e investigador de las universidades españolas, que se está desarrollando a través del convenio firmado por la agencia, el Ministerio de Universidades y CRUE. Una de las preocupaciones de ANECA es conseguir que el espíritu de la igualdad entre mujeres y hombres se instale en todas nuestras acciones. Son diversas las iniciativas que en esa línea hemos puesto en marcha. Una de ellas ha sido proponer la realización de un estudio sobre retribuciones del personal docente e investigador de las universidades españolas con perspectiva de género para conocer el alcance de la brecha salarial en las retribuciones de mujeres y hombres en la universidad. Esta iniciativa de ANECA ha alcanzado una dimensión mayor al tener el respaldo del Ministerio de Universidades y de CRUE, lo que se ha formalizado en el convenio para el estudio de la brecha salarial en el ámbito universitario que hemos firmado las tres instituciones. En el convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de marzo, ya se recoge que los análisis previos permiten saber que existe un sesgo de género entre el personal en determinadas áreas, sobre todo en los escalones superior e inferior de la carrera. También se señala que no han desaparecido las relaciones de desigualdad de género que hacen que se mantengan los techos de cristal y que contribuyen a la reproducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. El estudio de brecha salarial lo que va a intentar es analizar si hay una brecha con sesgo de género en cuanto a las remuneraciones del personal de las universidades públicas españolas. El método que se ha establecido es que ha habido un grupo de trabajo en el cual ha habido personas de la CRUE, del Ministerio de Universidades y de ANECA, claro, que hemos estado definiendo cuáles eran los indicadores que se iban a elaborar, qué información se iba a recabar y cuál iba a ser la metodología de recabar esa información. Actualmente el Ministerio, con la colaboración de la CRUE, está recabando esa información. Y luego, pues esa información, en un estudio que va a coordinar ANECA, se va a analizar para obtener una serie de conclusiones que ayuden no solamente a saber si existe o no brecha de género en cuanto a las remuneraciones, que todos los estudios previos indican que sí, sino identificar cuál es la magnitud, cuáles son los orígenes y, sobre todo, dar herramientas a las universidades para poder combatirla y para poder minimizar esa brecha salarial de género. En el convenio con el Ministerio de Universidades y CRUE, ANECA se compromete a proponer el proyecto, liderar la puesta en marcha, la estructura y el seguimiento del estudio, liderar y financiar parcialmente el estudio, en particular en lo que respecta al análisis de los datos aportados por las universidades y la extracción de conclusiones, participar en la elaboración de recomendaciones al conjunto del sistema universitario español para la reducción de la brecha salarial que se haya podido crear, y liderar la elaboración de conclusiones, la presentación del estudio y su difusión. Las primeras conclusiones del estudio está previsto que se hagan públicas al final de este primer semestre de 2021. Ahora mismo se está acabando con la recogida de los datos de la muestra representativa de universidades españolas que están formando parte del estudio. Si todo fuera bien, tendríamos unos primeros resultados justo antes del verano. Si hubiera algún problema con los datos, pues lógicamente eso se retrasaría, pero esperemos que no, que haya datos, haya un estudio ya y resultados para antes del verano, y la idea sería luego, a partir del verano, a la vuelta del verano, hacer una labor de difusión, de presentación y de discusión y reflexión, porque en realidad el objetivo final de todo esto es trabajar en identificar las causas de la brecha y en diseñar e implementar medidas que puedan colaborar a disminuirla y ayudar a las universidades en ese proceso de reflexión y de acción que tienen que emprender. Promover y liderar la puesta en marcha del estudio se enmarcan las medidas de acción positiva incorporadas por el equipo que dirige Mercedes Siles Molina. En la nueva ANECA se ha creado una unidad de igualdad que, junto a las unidades de integridad académica y de inclusión social, forman la unidad de equidad. Un claro ejemplo del compromiso de ANECA de trabajar para promover la eliminación de desigualdades. El compromiso de ANECA con la igualdad se ha puesto de manifiesto en varias iniciativas que hemos llevado a cabo, siendo una de ellas tomar medidas positivas para favorecer la igualdad en los distintos programas de evaluación del profesorado. Seguiremos avanzando.